Como parte del programa de conservación de aves acuáticas del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional, los jóvenes líderes del DIQIS recibieron una capacitación y taller práctico para el monitoreo de aves acuáticas en el sitio Museo Finca 6. Con este taller, los jóvenes van a documentar la biodiversidad de aves acuáticas anualmente y los datos obtenidos serán validados por las ornitólogas del museo. Asimismo, serán incluidos en el banco de datos del programa con miras a que, en un futuro no muy lejano, estén disponibles al público en general y sean insumo para la investigación de la avifauna en la zona. Con ello se podrán monitorear datos como la salud de los ecosistemas y los cambios en las poblaciones de las diferentes especies. El taller forma parte del programa de conservación de aves acuáticas que el Departamento de Historia Natural tiene a cargo desde hace ya más de 15 años. Recientemente, Gisela Alvarado, ornitóloga del museo, como parte de los resultados del programa de conservación de aves acuáticas, presentó una ponencia oral en la Estrategia de Conservación de Aves Acuáticas con énfasis en las especies amenazadas de Costa Rica, en una actividad desarrollada en Florida, Estados Unidos.